Buenos días, hermanos. Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Señor en esta mañana. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos.
cambiarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Levántale tus manos a Él. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Canta con nosotros. Estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, levanto esta canción, Dios obra mi favor, su presencia se mueve aquí, mi libertador, Dios mi protector, declaran en este día, es quien me defiende y pelea por mí, su nombre es vencedor. Tú, Señor, aquí estoy quieto en el secreto mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Ni logre entender su mano.
libertador, Dios mi protector, es quien me defiende. Aleluya, Él nos ha rescatado, amén. Cante con nosotros esta parte que dice aleluya. Pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a terminar la carrera, Señor. Y para poder encontrar nuestro galardón, Señor, que podamos hacerlo de la manera que tú, Padre, quieres para nosotros, Señor. Porque tú nos amas, Señor, y tú eres nuestro libertador, y tú eres nuestro salvador, y tú eres quien nos da esperanza, Señor. Tú eres quien pelea nuestras batallas, Padre. Gracias, Padre. Te agradecemos en el corazón, Señor, y te pedimos en este día, Padre, que nos bendigas como lo haces hoy, como lo harás mañana, Señor. Porque tú eres el gran yo soy, Señor, y nuestra confianza está puesta solamente en ti, Señor. Te amamos, Padre, te amamos, Señor. ¿Y por qué no le canta un poco más esta parte que dice aleluya, Señor? Aleluya. Aleluya, aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te pedimos en este día, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra que tienes preparada para nosotros, Señor. Y te queremos decir que te amamos hoy y siempre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor.
Los niños pueden ir a sus clases de 12 a menos. Estar en la casa de Dios, amén. Empezar la semana poniéndole a Dios en primer lugar en nuestras vidas es muy importante, hermanos. Empezar el día, a la mañana, poniéndole a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que si no le ponen a Dios primero, al final no le ponemos ni al último también? Amén. Es más difícil a la noche ya buscar a Dios, estamos cansados y la televisión, los niños y esto y lo otro. Quiero nomás recordarle, usted habrá tomado este papel de anuncios en la entrada, puede leerlos todos. Los dos que quiero recordarle es que vamos a tener la decoración de la calabaza, este evento que vamos a hacer este jueves de 6 a 7, vea con sus niños, vamos a tener una historia bíblica alrededor de este evento y estamos también en esta semana ayunando de hoy hasta el otro sábado. Específicamente estamos ayunando, hermanos, por bueno, esta Halloween es algo bien satánico, alguien de las tinieblas y mucha actividad demoníaca durante estos días, pero también estamos ayunando honestamente porque queremos que Dios toque y cambie las vidas de las personas, no solamente en la ciudad de Bernalillo, sino también jóvenes, adultos y niños que vienen a esta iglesia. Que vienen a esta iglesia, hermano, tenemos que ser honestos. Si usted ha estado en esta iglesia por muchos años, y en cualquier iglesia hay gente que va por un tiempo, niños, jóvenes, adultos que van por un tiempo, algunos años, algunos meses, y no experimentan ese tremendo, profundo milagro de la salvación en sus vidas. Esas personas luego terminan dejando de venir a la iglesia, nunca se involucran en el ministerio y nunca realmente se afirman porque no están en sus vidas, no han entregado a Cristo. Les gusta venir, se sienten bien, les gusta lo que hacemos aquí, pero no hay ese cambio. Y luego dice la Biblia, Jesús dijo que vienen los pájaros, vienen los espinos, vienen las piedras y se comen la vida o se comen aquella semilla que fue plantada en sus corazones. Así que esta semana te animo con todo el corazón a que ayunes algo que realmente te va a costar. No ayunes algo que no lo haces casi nunca, algo que te va a costar. Le digo yo que a mí me gustan mucho los carbohidratos y las proteínas, o sea que es la carne y todo lo que es más. Así que yo sé lo que yo tengo que ayunar. Si yo le digo que voy a ayunar Coca-Cola, es un chiste, porque yo no tomo Coca-Cola, a veces en semanas no tomo una soda. Así que ayunemos algo que realmente no, podamos decirle no a nosotros mismos, no a la carne y sí a la voz de Dios en nuestras vidas. Usted sabe que para oír la voz de alguien, usted tiene que ponerse en el lugar correcto. Amén. Y yo, por ejemplo, no amanecí hoy en la casa de mi hermano Emilio, así que no escuché la voz de la hermana todavía. Él sí se puso en el lugar correcto. Esta mañana estaba ahí y posiblemente ya algo había hecho de la hermana y ya estuvo en el lugar correcto para escuchar a su esposa. También el ayuno, hermanos, así nos ponemos en el lugar correcto para escuchar la voz de Dios. Y lo único que va a transformar nuestras vidas, usar nuestras vidas, va a ser la voz de Dios hablándonos y nosotros respondiendo con un sí. Amén. Respondiendo con un sí. Inclusive voy a hacer algo que hago a veces. Usted sabe que realmente quiere escuchar y obedecer a Dios. Cuando usted viene a la iglesia y le dice, Señor, no importa lo que tú me digas, yo voy a decir sí. No importa lo que tú me hables, yo ni sé qué va a predicar el pastor, pero yo voy a decirte sí a cualquier palabra que tú me das a mí. Eso es realmente un corazón entregado a seguir a Cristo. Amén. A caminar con Cristo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Estamos viendo esta serie de las iglesias de Apocalipsis, las siete iglesias de Asia Menor. Hoy vamos a hablar de la iglesia muerta, la iglesia del mensaje a Sardis. Es un mensaje muy profundo, muy poderoso. Y vamos a ver algunas cosas en este día. Dice así Apocalipsis capítulo 3, versículo 1.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Este es Jesús, espíritu de sabiduría, discernimiento y bueno, todas estas cosas. Y las siete estrellas o las siete estrellas, los siete mensajeros que son los pastores. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Puede leerlo conmigo. Y estás muerto. Leemos de vuelta de yo conozco tus obras. ¿Sabes? 1, 2, 3. Yo conozco tus obras. Fuerte. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Que tu palabra en este día sea una palabra que nos atraiga a tu corazón, Jesús. Una palabra que toque lo más profundo de nuestro ser. Que sintamos tu amor, que sintamos la desesperación de tu alma después de haber muerto en la cruz y estar intercediendo por nosotros día y noche. Tú nos llamas con cariño, con amor, con aquella pasión, porque nos amas tanto y quieres vernos vivir una vida que realmente es una bendición, una vida transformada, una vida bendecida, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, que en medio de las luchas y los problemas, las dificultades y las tribulaciones podamos caminar agarrado de tus manos, escuchando tu voz, Señor. Te pido que nos hables a lo más profundo del corazón, aun cosas que yo no diga, que tu Espíritu quiere poner en el corazón de mis hermanos y mis hermanas, aquellos mirándonos por el internet, allí donde están, allí donde estarán esta semana mirando este mensaje, que en aquel cuarto, Señor, aquel carro, donde quiera que estén, Señor, tu Espíritu Santo esté allí hablando a lo más profundo de su ser, porque ese eres tú, un Dios que nos ama y quiere guiarnos a la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén y amén. Qué interesante que Jesús vuelve a decir: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. La fe, hermanos, sin obras, que dice la Biblia, es que muerta. Muéstrame tu fe, dice, y dice Pablo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y las obras son importantes. Las obras son importantes, pero aquí era una iglesia, hermano, que estaba enfocado en las obras. Y dice la Biblia: yo conozco tus obras, y tú sabes que estás haciendo muchas obras, y quizás ayudando a aquel, ayudando al otro, haciendo todas estas cosas, y que tienes nombre, que vives. Y Jesús dice que, pero estás muerto. Amado hermano, un día delante de Dios, lo que otros digan de usted, lo que usted piense acerca de sí mismo, lo que yo pienso de mí, lo que otros digan de que soy pastor o de que predico, que esto o otro, no vale ni 3 cacahuates. Lo único que vale es lo que Dios dice de mí y lo que Dios dice de ti. Amén. El diablo, el pasado, el fracaso, el divorcio, la enfermedad, la pobreza, el pecado, no sé lo que sea, te van a hablar todo el tiempo: tú eres esto y tú eres lo otro, y tú no puedes hacer ministerio, y tú no puedes servir a Dios, y tú no puedes servir para nada, y tú eres un esto y tú eres un lo otro. Pero la palabra de Dios dice que Dios tiene algo también que va a decir de nosotros, hermanos, y eso es lo que realmente vale. Amén. Eso es lo que vale. Y no estoy hablando de que tenemos que ser perfectos. Estoy hablando de que tenemos que escuchar a Dios lo que Él dice de nosotros. Usted es una hija y un hijo de Dios. Amén. Yo le digo a mis hijos, con Katy, le hemos dicho muchas veces: no importa lo que ustedes hagan, no importa lo que se transformen, no importa lo que puede pasar en tu vida, lo que termines haciendo, yo siempre te amaré, siempre van a estar las puertas abiertas de esta casa y siempre quiero tener una relación muy buena contigo. Porque es el corazón de un padre, amén. Y Dios, que dio a su Hijo en la cruz, a esta iglesia le dice: tienes nombre. De otra iglesia, él dice:
Tú crees que eres rico, pero eres pobre, o que eres, crees que eres pobre, pero eres rico, crees que tienes esto, pero no tienes esto, y le dice muchas cosas de lo que tú crees, que eres los pastos, que se creen apóstoles, pero son los mentirosos, bueno, un montón de cosas, pero aquí no solamente dice lo que tú piensas de ti mismo, dice tienes fama, tienes nombre, otros dicen que tú eres una iglesia muy viva, muy efectiva, muy tremenda, muy impactante. Todo el mundo quiere ser como eres tú. Amado, con todo el corazón puedo decirle, yo me he encontrado momentos en mi vida que yo me creía la gran cosa. Y es fácil creerse la gran cosa, por lo menos para mí es fácil. Que soy un buen pastor, que soy un buen cristiano, que soy un buen esposo, que soy un buen... Y, pero a veces, hermanos, me he sorprendido que Dios me ha dicho, tu corazón todavía está lleno de iniquidad. ¿Cómo? Y empiezo yo a meditar, a veces en un pensamiento que tengo, y Dios me dice, ese pensamiento, tú lo llamas esto, y yo lo llamo iniquidad. Evil, en inglés, malvado. Y aquí dice la palabra, tienes nombre. Otros dicen que tú eres muy wow, pero estás muerto. Y no quiero condenarte en este día, hermano. Quiero solamente darte una oportunidad para que escuches la voz de Dios hablándote a tu vida. Porque lo más maravilloso que puede ocurrirle a usted y a mí es que nos hable el Señor y que le hagamos caso a Él y que nos acerquemos más a Él. Lo más hermoso que puede pasarle a usted y a mí es que vivamos la vida abundante que dijo Jesús. Yo no he venido, el diablo vino a matar, robar y destruir, Juan 10:10, pero yo he venido a darles ¿qué? Vida en abundancia. No creo que está hablando de tener millones en el banco, ni de tener grandes vacaciones, ni de ser muy popular. Está hablando, hermano, de la paz y el gozo que sienten aquellos que caminan con Cristo. Y no va a ser todo fácil, va a haber momentos muy difíciles, pero aún esa paz y ese gozo y la voz del Espíritu Santo hablándote va a cambiar todo en tu vida. Va a cambiar todo en tu vida. Dice luego versículo 2 de Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Traje estos binoculares, porque hay muchas cosas, hermanos, que en el diario día a día no vemos. Si usted no me los rompe, se los presto después del culto, pero no se los lleve a la casa. No son los más caros, pero cuando, y como yo no me gusta gastar dinero, cuando fuimos, porque los hijos, yo voy a ver unos lugares lindos, y mis hijos me dijo, papá, no compre el de $15 del Walmart, por favor. Entonces yo gasté como 60, creo, en esto. No soy rico, pero sí. Sé vigilante. Hay otros que salen cientos y cientos de dólares. Yo miro este programa de este señor que es cazador, comedor de carne, se llama meat eater en inglés. Y usted mira cuando le está cazando y no ve nada, pero él se pone los binoculares y usted empieza a ver, allá a lo lejos hay un animalito. Hermano, esta semana de ayuno y oración, ¿sabe lo que usted y yo hacemos? Nos ponemos los binoculares. Señor, dice tu palabra, sé vigilante. Ponle atención a cuánta vida hay o cuánta muerte hay en tu vida. Y te voy a ser honesto, hermano. Cuando más nos acercamos a Dios, de pronto cosas que quizás no sean terribles pecados, pero el Señor nos va a hablar. Es decir, ese programita que tanto te gusta mirar, no te edifica. Ves y escuchas cosas que no son buenas para tu espíritu.
Pero eso no pasa, hermano, hasta que nos ponemos los binoculares a mirar y a decirle: Señor, ponme unos lentes que vean más allá de lo que ven mis lentes o mis ojos normales. Sé vigilante, dice, y afirma las cosas que están por morir. Había cosas, hermanos, que estaban muriendo, que habían sido muy buenas, que habían empezado con mucha vida, que habían empezado con mucha atención. Sé vigilante, sé vigilante. Me gusta ver estos programas de naturaleza, porque algunos que uno ve, animales que estaban en extinción en el océano o aquí en la tierra, 20, 30, 40 años atrás, estaban en extinción. ¿Y qué pasó? El gobierno que hicieron las reservaciones para estos animales, dejaron de cazarlos, dejaron de destruir su lugar donde vivían estos animales. ¿Y qué pasa? Después de 20, 30 años, estos animalitos que ya había quizás 100 o 500 nomás en el mundo, ahora son varios miles. ¿Por qué? Porque alguien se dio cuenta que se estaba muriendo este animal. Hicieron todo lo que tenían que hacer, escuche, hermano. Y ahora volvieron a números esta población de estos animales. La muerte espiritual es un lento proceso. Con todo el amor del mundo te lo digo, hermano. Mira a la persona que está a tu lado y dile: la muerte espiritual es un lento proceso. Es un lento proceso. Ya, yo sé de lo que digo. Cuando me convertí, recibí el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y oraba en lenguas. Y después ya era pastor por muchos años. Y después algo, poco a poco, en mi tiempo de oración diario, dejé de orar en el Espíritu, en lenguas, cada vez menos. Y ya después no lo hacía. Y de pronto el Espíritu Santo me empezó a mostrar, y mi vida espiritual se sentía seca y media muerta. Y yo era un pastor, hace varios años me ocurrió esto. ¿Qué pasa, Señor? No estoy haciendo nada, como que terrible pecado que estoy haciendo, pero me siento, ¿no? Usted no sabe lo que es sentirse seco hasta que usted está seco y se siente seco. Y espero que nunca le pase. Pero si le pasa, hermano, el Señor está allí para levantarnos de esa sequedad, para hablarnos y decirnos: has perdido lo más importante en tu vida. Presta atención a las cosas que estaban vivas, pero que están por morir. Algunas cosas, órganos a veces, cuando estamos aún jóvenes, ¿sabe por qué se mueren? Porque hay una enfermedad adentro, hermanos. Y Dios tiene que mostrarnos. No estaba terminada la obra de esta iglesia. No había terminado el trabajo de esta iglesia. Las cosas importantes estaban muriéndose. No estaban terminando el trabajo completamente. ¿Ha pedido usted a alguien alguna vez, quizá algún hijo o algún cónyuge o algún amigo, que haga un trabajo y hace el trabajo pero no lo completa, no lo termina? Usé esta ilustración en el primero y el segundo servicio. En mi casa, ahí somos seis, y hay un diferente concepto muy grande de lo que quiere decir limpiar los trastes después de la comida. Muy diferente. Cuando está completo, para mi esposa es aquí. Para los otros estamos todos más acá abajo. Para algunos es nomás, si hay un montón de platos, todo ahí donde se ponen los platos, estaba ahí en el plastiquito este de la noche anterior. No lo tocan, ponen un montón de toallas aquí en la mesa y ahí ponen todos los platos que lavaron, ¿no? Ya está bien. Otros sacan estos y los guardan y lavan. Otros se van un paso más y limpian la tina, ¿no? No dejan todos los fideos ahí en donde se lavan los trastes. Otros también limpian la mesada, otros limpian la estufa, otros hasta limpian, mi esposa especialmente, el microondas.
¿Por qué? Porque Dios le decía, tu trabajo no ha terminado y no quiero arrancarte de esta tierra. Tienes que terminar el trabajo, amado. El Espíritu Santo esta semana te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí. ¿Le ha pasado que usted está leyendo la Biblia y escucha al Espíritu Santo y, dice, y está por cerrarla y le dice al Señor, lee un capítulo más? Ahí tengo algo que te quiero decir. Me ha pasado muchas veces. Está listo todavía. Te olvidaste del microondas que está súper sucio. O el Señor te dice, quédate un rato más en la oración. O se dice, todos van a ayunar una semana, yo voy a ayunar 3 horas. Quizás el Señor le dice, quizás échale 3 horas más de ayuno, no sé lo que será. Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre terminar un trabajo y dejarlo a la mitad. Haga usted una remodelación en la casa y no lo termine, a ver qué pasa. Seguramente van a llegar aquellas tías que ven todo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero allá, ¿por qué no pusiste la moldura ya, ¿no? Y allá te quedaste sin pintar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mira, escúchame a mí, escúchame a mí. El trabajo termina cuando mamá dice, ok, ahora la cocina está limpia. Y aquí estaba, hermano, la iglesia. Versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, sino que dice, no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Dónde está el secreto, hermano, de este versículo? Si no velas. Hay gente que no vela, que mira mucha novela, pero no vela. Decían los viejos predicadores, el que mira mucha novela, no vela en su vida espiritual. Bueno, el secreto está que no está velando, no está prestando atención. ¿Cómo? No puedo creer. He escuchado varias veces como pastor. Me dejó mi señora. Me dejó mi marido. No puedo. Y sí. Y yo pensé que estaba todo re bien en el matrimonio. Algo no estaba bien de este cónyuge. Amén. Se fue. Escuché de gente que no puede creer por qué le echaron del trabajo. No puede entender. Si yo de los 5 días, 4 aparecía siempre, algunos medio tarde, ¿no? Pero se da cuenta el concepto. Cuando no estamos velando, hermano, no nos damos cuenta de la realidad. Dice, vela, tienes que velar, tienes que echarle ganas. Dice, acuérdate, versículo 3, lo que has recibido y oído. ¿Cuál era el problema, hermano? Guárdalo y arrepiéntete. ¿Cuál era uno de los problemas de esta iglesia? Pero estoy hablando personalmente. Lo que has recibido y has oído. ¿Cómo te convertiste tú? Lo que has oído en el pasado, lo que has recibido. ¿Cómo tú empezaste a caminar con Cristo? ¿Te acuerdas cómo predicaban de la Biblia? Y te hablaban de caminar con el Señor, y te hablaban de ser fiel, y te hablaban de arrepentirte, y te hablaban de perdonar, y te hablaban de buscar a Cristo, y de ayunar, y de orar, y de mantenerte en la lucha. ¿Te acuerdas? Esta iglesia, hermano, había perdido la esencia de lo que transforma la vida de las personas. Qué terrible será un día para algún pastor llegar al cielo y ver que la gran mayoría de su congregación no entró. Imagínate, hermano,
las horas de trabajo y de desvelos y con todo lo que hacemos tratando de ayudar y nos perdimos el mensaje original. Acuerda lo que has recibido y has oído, acuérdate lo que era el comienzo, acuérdate de eso, acuérdate. A mí me gusta hablar de cómo tener un mejor matrimonio, cómo tener mejor la finanza, cómo educar mejor a los hijos y todo esto, hermanos, pero esa no es la esencia del mensaje de la palabra de Dios. La esencia del mensaje de la palabra de Dios es que Cristo vino a morir por nosotros, los pecadores, para que le rindamos nuestra vida a Él y le digamos: Señor, soy un vil pecador, perdóname, me arrepiento, cambia mi vida, quiero seguirte el resto de mi vida, no importa lo que pase, yo voy a caminar contigo, aunque caigan mil a este lado y 10,000 a otro lado, aunque mi pastor se vaya a la parranda, lo que pase, que venga la pandemia, que venga lo que venga, Señor, yo te sigo. Esa es la esencia del Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nosotros pecadores, y Él quiere que nosotros caminemos con Él, y Él sabe que esa es la mejor vida. Vela, acuérdate lo que has recibido, acuérdate que es el mensaje del Evangelio. Habla del Evangelio. Si eres joven, no trates de ser popular. Yo hace 30, 35 años atrás no caminaba con Cristo, y quiero decirle que si uno es joven es muy tentador ser popular y divertirte. Dos de los grandes dioses de la inmadurez y de la juventud. No estoy hablando mal de esto, entiéndame bien, pero si eres joven, algunos no son jóvenes y esos son todavía sus dioses: la popularidad y la diversión. Pero cuánto nosotros ya tenemos algunos añitos y algún pelito blanco, sabemos que la diversión está llena de pecado sin Cristo, amén. Y el pecado arruina nuestras vidas. Si eres joven y quieres seguir a Cristo y hacer una diferencia, no trates de ser como todo el mundo. Tú busca a Cristo y sé diferente que todo el mundo. Cuando todo el mundo habla cochinadas, tú no te metes. Cuando todo el mundo dice que esto y lo otro es muy divertido, ¿tú qué estás? Tú estás buscando a Dios. Me llama la atención mucho algunos jóvenes que hasta llevan su Biblia. Algunos hermanos ya no lo hacen, pero algunos jóvenes todavía llevan su Biblia a la iglesia. ¡Qué bárbaro! Y hacen un impacto. ¿Quién es el tonto, el loco ese, el atrasado, el evangelio, el predicador? Pero no es la Biblia. Es que realmente están apasionados por Cristo. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar para estar lleno de Dios. Y sale más que $15, hermanos. Por eso ayunamos. Por eso hablamos del precio del ayuno. Del precio del ayuno. Yo le digo, esta semana yo puedo pagar un precio chiquitito. No voy a comer chicken, ¿no? Todos sabemos lo que es chicken, ¿no? Todos no voy a comer pollo frito esta semana. Pero eso, hermano, es fácil. ¿Quién come pollo frito toda la semana? A no ser que usted sea de Kentucky o algo así, quizás no lo come. Pero esta mañana estaba orando y buscando a Dios, y el Señor me dijo: quiero que ayunes esto. Y dije: esto, Señor, nunca he ayunado. Tú sabes cómo me encanta. Esta mañana ya me fui al refri y ahí lo vi y boom, me había pensado. Y abrí el refri y ahí estaba. Y iba a ser mi desayuno. Y me acordé de lo que me dijo el Señor: óbrale, cerré el refrigerador. No está fácil, hermano. Sale más que $15. Pero quiero decirte, yo sé. Porque sé. Yo he hecho ayunos y he hecho ayunos. He hecho ayunos para que todos crean que estoy ayunando, porque era un ayuno quizás de la iglesia. Hoy hice ayunos también para que yo nomás diga: Señor, ayuné. Ahí está, pum. Lo chequeé. Ya hice uno esta semana. Pero hice otros ayunos, hermano. Otros ayunos. La hermana Elena se crió en Carapeguá. Hace unos años atrás, ahí en el Paraguay, me fui con un amigo, loco era este. Y él tuvo la idea de irse 3 días a la montaña con agua, solo con agua. Ah, caray.
Los hermanos coreanos tienen una montaña de ayuno allí. Agua nomás. 3 días puro tomar agua. Pruebe. A ver si hace una diferencia en su vida. Yo le aseguro que va a sentir algo. Va a sentir al Espíritu Santo más cerca. Y nos bajamos y llegamos a Roque González, Santa Cruz, donde estábamos trabajando. Y una señora de la iglesia nos mandó a llamar. Gente muy necesitada, no tenía dinero para ir al hospital. Y esta niña hacía días que no comía, de una fiebre tremenda. Realmente es como cuando usted cocina algo caliente en la cacerola y toca así la cacerola, estaba caliente, caliente. Y estaba recién saliendo de ese ayuno. Ni sé si había comido todavía. Y le digo, hermano, no me olvido nunca. Y nos llamaron para orar. Y puse mi mano sobre la frente de esta niña. Y varios segundos nomás de orar. Y yo sentí la temperatura como bajaba así. A través de mí me sentía. ¿Usted cómo se ponía? Se iba bajando la temperatura. La temperatura normal, lo que es una cacerola, hay una gran diferencia. Y a las 2-3 horas vino la mamá, nos mandó un mensaje por la hermana, que la niña había comido de vuelta, hacía días que no comía y estaba jugando como cualquier niño. Y me dijo el Señor, ahora hiciste un ayuno. Ahora sí. Pregúntele al Señor, ¿qué quiere Él que usted ayune? Pastor, no, decidí que no voy a comer caramelo esta semana. Pregúntele al Señor. Pregúntele a Él, no pierdas lo que has recibido. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas. Qué tremendo, siempre hay un remanente en esta iglesia que estaba muerta. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quién nos hace digno? La sangre de Jesucristo. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Qué interesante que en esta iglesia, era como muchas iglesias, había gente, pero algunos pocos estaban realmente caminando como al Señor le agrada. Que estaban vivos todavía. Que le servían y caminaban con Él. Qué lindo cuando la gran mayoría o todos están aquí, no aquí, pero en la iglesia, sirviendo y caminando y buscando a Dios. Qué lindo cuando todos tienen esas ganas. Pero en Sardis no era ese el caso. Tienes algunas pocas personas. ¿Por qué, hermano, dice pocas personas? Porque el camino es angosto. Y vivir una vida que le agrada al Señor a veces duele. Y es sacrificado. Y es duro. Y se van a reír de ti. Y van a decirte, estás tonto todo que andas ayunando. ¿Qué dijo ese pastor de tu iglesia que hay que ayunar esta semana? Te va a decir quizás gente en tu familia porque no entiende. ¿Y por qué tú no miras esto con nosotros? ¿Y por qué no vas allá? ¿Y por qué no consumes esto? Y la gente te va a buscar la vuelta, hermano. Y no se te va a hacer fácil. Dijo Jesús que tus enemigos serán los de tu casa. Órale, ¿cómo? Yo pensé que seguir a Cristo iba a ser todo un camino de color de rosas. Tus enemigos serán los de tu casa. Tus enemigos serán los de tu casa. Ahí viene el fanático, ahí viene el loco, ahí viene el tonto. Tienes unas pocas personas. La gran mayoría se dejaba guiar nomás por cómo se sentían y lo que querían hacer. Pero estos no habían manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo con vestiduras blancas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice la palabra de Dios, si usted quiere ir conmigo al libro de Apocalipsis, no va a estar aquí adelante, abra su Biblia por favor, tráigala, ábrala, si está en el teléfono, ábralo y en el teléfono, donde usted quiera, pero abra su Biblia por favor. Y si no trajo su Biblia, por favor siéntese al lado de una persona
que trajo la Biblia para que usted pueda leer este versículo tan hermoso. Dice así en Apocalipsis 7, versículo 14. Eso usted lo sabe, mi Señor. Versículo 13, ya que estamos. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Óigame, ¿cuándo fue la última vez que usted lavó algo con sangre y se hizo blanco? Parece imposible, amén. Parece una locura. El Evangelio, dice la Biblia, que es que locura al que se pierde, pero poder de Dios para aquel que cree en Él. No podemos hacer nuestra vestidura blanca, no podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, no podemos vencer el vicio, no podemos vencer la mala lengua, no podemos vencer la inmoralidad. Necesitamos la sangre de Cristo. ¿Cómo que lavando con sangre usted va a hacer algo limpio? Sí es posible espiritualmente, porque la Biblia lo dice, que si somos lavados con la sangre del Cordero, que es Jesús, seremos blancos. Amén. No es solo ir a la iglesia, no es pagar tu diezmo, no es solamente esto, tener religión o que te bautizaron. No, es realmente haber recibido el milagro. Es haber recibido el milagro de la salvación. Es haber nacido de nuevo. Es tener una relación con Jesucristo. Sigue diciendo versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mira, hermano, y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira, yo sí entiendo, versículo 5, que había gente que ya tenía su nombre en el libro de la vida, que eran salvos, que habían caminado con el Señor. Vaya conmigo, ya que está en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué es esto del libro de la vida? ¿Qué es esto del libro de la vida? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante, dice así: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Hay muchos libros en el cielo y tienen que todas las obras, todo lo que hemos hecho, pero hay uno que se llama el libro de la vida. 13. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esto es el infierno. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. So, ¿qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el libro que tiene los nombres de aquellos que son salvos, de aquellos que van a ir un día al cielo. Amén. Porque aquellos que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, dice la Biblia. Y aquí dice la palabra, hermanos. Aquí dice a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre. Ojo, había algunos que tenían su nombre, pero ¿por qué no prestaron atención a su vida espiritual? Que iban a la iglesia, algunos que caminaban con Cristo, que servían al Señor. Pero dice la Biblia que aquellos que no prestaron atención a su vida espiritual, sus nombres fueron ¿qué? Borrados.
Si mi nombre está escrito, que soy tu amigo de Facebook, no es gran cosa. Si tu nombre está escrito en las actas de que estoy casado o que nací aquí, allá, en la Argentina, no es gran cosa, hermanos. Si tu nombre está escrito en la membresía de la iglesia First Assembly, no es realmente gran cosa. Lo que es importante es que tu nombre y mi nombre estén en el libro de la vida, amado. Cuando allá se pase lista, dice aquel viejo himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, ese viejo himno cambió la vida de mi papá cuando tenía 15 años, 59, tengo un poquito de tiempo todavía. Ya le conté la historia, pero me impacta cada vez que la recuerdo. Y sí, y fue mi papá a la campaña de aquellos misioneros canadienses, la Asamblea de Dios allá en Buenos Aires, cerca de la ciudad de Florida. Y dijo aquel hombre, aquel predicador, lo que te quiero decir, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no entrarás al cielo. Y dijo aquel hombre que estaba dirigiendo los cantos, y si tú no conoces a Cristo como tu Salvador y Señor, ahora vamos a cantar un coro que dice, cuando allá se pase lista. Y le dijo aquel hombre, recuerda el mensaje, como dice aquí. Si tú no conoces a Cristo, no cantes este canto, dijo aquel hombre, porque te estarás mintiendo a ti mismo, porque tu nombre no está escrito en aquel libro. Y mi papá no pudo cantar aquel canto, no lo pudo cantar, porque dijo el hombre que dirigía los himnos, si no conoces a Cristo, no lo cantes porque no vas a poder felizmente responder a tu nombre porque no está en aquel libro. Y volvió mi papá a su hogar y era las 2:00 de la mañana y no podía dormir este muchacho de 15 años porque se acordaba de aquella palabra. Y corrió al cuarto de su mamá, mi abuelita Wanda, y le dijo, mamá, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque yo quiero responder. Quiero que cierres tus ojos, te invito a que lo hagas. Y mi abuela, que era una mujer de Dios, le guió a mi papá en oración. Mi papá ya está en el cielo. ¿Por qué está en el cielo mi papá? Porque hace muchos años, allá en los 50 o en los 40, dijo, yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Y él entregó su vida a Cristo. Y le sirvió toda su vida. Y un cáncer se lo llevó a la edad de 54 años. Pero Él está en el cielo ahora por la eternidad, gloria a Dios, aleluya. Y aquel hombre le habló a este muchacho y este muchacho le habla a usted con el mismo mensaje. Cuando allá se pase lista. El Espíritu Santo te está hablando en esta tarde. En esta semana Él quiere llamarte al ayuno, que te ponga los binoculares y que puedas escuchar su voz y Él pueda mostrarte cosas que Él quiere mostrarte, revelarte a tu corazón. Pero si nos estás mirando por el internet y sabes que tu nombre no está escrito en el libro de la vida y no puedes cantar aquel viejo himno, cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. Quiero invitarte a que en este mismo momento escribas tu nombre en el libro de la vida. Un ángel quizás en el cielo, alguien lo va a escribir. Como quiera que te llames, Juan González,
María Acosta, no sé cómo te llamas. Y te invito a que en esta tarde entregues tu vida a Cristo. Es la decisión más importante tomar para esta vida y el resto de la eternidad. Te invito a que repitas conmigo y dile: Señor Jesús, entra en mi corazón y hazme una nueva persona. Soy un pecador o una pecadora. Quiero conocerte, Señor. Quiero que arregles mi vida. Quiero que me hables. Quiero ir al cielo. No tengo paz ni gozo en mi vida porque te conozco, lo creo. Y te entrego mi vida en esta hora, Señor. Y te ruego que la cambies, Espíritu Santo, entra a mi corazón y hazme una nueva persona. Cristo, quiero seguirte para siempre. Yo te pido por aquellos que han hecho esta oración, Señor, y yo te pido, aleluya, por cada hermano y cada hermana que en esta hora está tomando una decisión de que esta semana van a ayunar y van a, Señor, acercarse a ti. Señor, porque a veces, Señor, como yo creo algo de mí, pero luego tú me hablas y me dices: no es tan así como tú te ves a ti mismo. Aquí necesitas que te hable, aquí necesitas que me digas sí. Señor, y te decimos sí en esta tarde, Señor. Te decimos sí en esta tarde. Te decimos sí mañana. Te decimos sí pasado mañana. Señor, danos fuerza para ayunar esta semana. Interceder por aquellos que no te conocen. Hacer guerra espiritual por aquellos que están atados por el vicio, por la maldad, por el pecado, por el engaño, por la ceguera espiritual. Señor, que podamos ver más y más personas, niños, jóvenes y adultos, venir a tu casa y caminar contigo, Dios. Aleluya. Señor, ayúdanos a saber que lo más importante en la vida es la diferencia que hacemos en la eternidad de otros y nada más. Señor, te pido que ayudes a cada hermano y cada hermana. Queremos un día estar delante de ti, oh Dios. Yo anhelo, Señor, escuchar el nombre de cada uno de mis hermanos, de cada hermana, de cada niño, de cada joven. Oh, cómo lo anhelo, Señor, pero también quiero escuchar mi nombre. Que diga: Christian Becker, aquel que no tiene nombre en el medio, un nombre y un apellido es todo. Allí levantaré mi mano, Señor, aleluya. Aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Qué lindo saber, Señor, al pastor Luis entrando con Raven, Señor, con sus hijitos, el Oliver, Señor, aleluya, el Gael. Oh, Jesús, las muchachas, que se me va el nombre, Señor, ayúdame. Te pido, Señor, que los ayudes. Ayúdanos, Señor, un día a levantar la mano y decir: aquí estoy. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a ser la iglesia que le prestó atención a las cosas importantes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Te animo a que ayunes esta semana. Dios te bendiga mucho.